Zuen bestelako iritzia ez izatea. Gure aurkezpena egingo dugu, nortze baren badakizue, eta gutxi gora bera nolakoa den ikastetxea aurkeztea gustatuko litzaiguke. Gaia daukazue hor pantailan, eta ikastetxeari buruz hitz egin behar badugu, ziurazki zuetako batzuek gutxi gora bera ezaguna izango duzue, nahiko ikastetxe handia gara, ia mila zazpireun ikasle ditugu, langileak ere askotxoak gara, eta ziklo guztietan ematen ditugu eskola. Urte batetik, batxilergoko bigarren maila bukatu arte. Irakaskuntza ereduei dagokienez, hor ikusi dezakezuenez, hiru eredu ditugu. Aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzako hirugarren mailara arte, hiru eleduna daukagu, gero badauzkagu nahasita A eta B eredua, eta gero batxilergoan baditugu A eredua eta A eredua indartua. Gutxi gora bera B eredutik jaso ditugun ikasleak nolabait integratzeko baditugu horrelako nahasketa bat, baina horiek dira gure ereduak. Zeintzuk diren gure eredu hauen eta batez ere gure ezaugarrien ondorioak aztertu behar baditugu. Argi dago nolabait hizkuntza guztiak integratu behar ditugula, hizkuntzak DBH-era ailegatzen direnean bost dira, aukerazko ikasgaien artean frantsesa eta alemanera sartu behar ditugulako. Horrek esan nahi du nolabaiteko trataera integratua eman behar diegula hizkuntza horiei, eta gainera gure ezaugarriek edo nolabaiteko komunikazio berezi bat eskatzen digutela. Hizkuntza eta trataera hori aipatu behar badugu, lehenik eta behin onartu behar duguna bada gure ikasleen jatorria batez ere erdalduna da. Ia gure ikasle guztien edo gehienen gutxienez ama hizkuntza erdara da, eta Bilbo handikoak diren ezkero bere inguru soziolinguistikoa ere erdara da. Eta horrek behartzen gaitu nolabaiteko txikitatik, txikiak direnetik, nolabaiteko murgiltze prozesu gogor bat egitera, baina prozesu horren barruan haurtzaindegitik hirugarren hizkuntza hori ingelesa sartzen diegu, eta gauza guzti hori hartu behar ditugu kontuan trataera hori egiterakoa. Gainera duela saiakera marko ereduaren saiakera hasi zenetik bertan sartu ginen, eta hor jarri dizkiztu egun taula hori txiki horietan ikustezakezuenez, gutxienez, antzeman dezakezuenez, gure emaitzek, lortu ditugun emaitzek erakusten digutena bada lehenagotik B ereduarekin geneuzkan gaitasunak edo geneuzkan kalitate estandarrak bermatzen jarraitzen dugula, eta horrekin batera lortu egin dugula ingeles kasuan kopuru horiek igotzea. Nola egiten dugun? Trataera integratu hori egiteko modu asko daude, guk geure garaian aukeratu genuena izan zen gutxi gora bera sekuentzializazioaren alde egin beharrean aukeratu genuena izan zen aldiberikotasunaren alde egin beharrean sekuentzializazioa aukeratu genuen. Batez ere lehenago aipatu dizuedan gure ikasleen jatorri horrengatik eta horrek baldintzatzen gaitu erago gorrean. Eta gainera, gure barruko ikerketek erakusten zigutelako askoz eragingarriagoa zela, bere ikasleei eskatutako kontzeptualizazio maila altuena bere ama hizkuntzan ematea, hortik irabazitakoa bigarren hizkuntzara pasatzea, kasu gure kasuan ingelesera, euskarara, eta handik ingelesera eta DBH-en
frantsesa eta alemanera. Horrek nolabait laguntzen die ikasleei buru lana gutxitzen, gauza batzuk aldez aurretik ama hizkuntzan ikasita dauzkatelako, eta horrek nolabait laguntzen die buru eragiketak hizkuntzaren berezitasunean, hizkuntza memento horretan lantzen ari diren hizkuntza horren berezitasunean zehazten eta fijatzen. Eta, bueno, programazioaren arabera, ba, hori da, departamentu eta sail guztiei eskatzen dieguna, eta gure bigarren, bueno, ona ekarri gaituen bigarren gai nagusia bada nola tratatzen dugun komunikazioa, eta gure kasuan ez dakigu nola definitu, ez dakigu komunikabideak diren edo komunikatzeko bideak diren. Guk beti esaten dugu gure lerroen artean ezinbestekoa dela komunikazioa, eta, bueno, hain garrantzia dira ematen diogu bi arrazoirengatik. Lehenik eta behin kooperatiba bat garelako, guraso kooperatiba bat, eta kooperatiba bat garen aldetik, ba, ez dakit, komunikazioa, gardentasuna eta horrelako kontzeptuak oso garrantzitsuak dira. Eta gero bestaldetik, bueno, ba, da gure nortasun ezaugarri bat. Gure kooperatiba sortu zuten mementutik horrelako komunitate zena bat sortu zen kideen artean, guraso, irakasle eta ikasleen artean. Eta hori nolabait mantendu egin da, naiz eta ia 45 urte pasatu diren, mantendu egin da gaur arte. Eta ari gehiago kontuan izan da, momentu honetan gure guraso kopuru handi bat ikasle horiek direla, eta beraz espiritu hori mantendu egin da. Horrexegatik, eta hain ikasteotxe handia garen, ez, argi dago herri batzuk gu baino txikiagoak direla, eta badaukate alkatea da, saiatu behar dugu komunikazio zuzena lantzen. Baina hori askotan ezinezkoa da, ikastetxe handia da, eta tarteak ere, gure arteko tarteak eta ordutegiak eta handiak dira. Beraz, saiatzen gara ikaslei txikitatik komunikazioa zein garrantzitsua den irakasteen eta batez ere haiek parte hartzaile bihurtzen. Eta hori eskola horretik edo hartzen denetik hasten dira egiten, jakina ahal duten baldintzekin, ahal duten erabilia dituzten baliabideekin eta haien esparruetan. Hasten dira oso esparru txikietan, gelan, eta gelatik hasten dira pixkanaka kanporatzen. Beti ere kanporaketa hori ikastetxe barrukoa ulertuta. Hor jarri dizkizuegu adibide batzuk egiten dituzten kartelak pasabidetan eta jartzeko. Gero bosgarren mailatik aurrera badaukate irrati eskola erratea hau esan da, eta hor aritzen dira ikasle guztiak, eta gainera saiatzen gara bide guztiak erabiltzen. Argazki egintza, bueno, nahiko erakargarria da gure ikasleentzat, eta badituzte lehiaketa batzuk. Beste batzuetan, adibidez, gure aste kulturaletan beti saiatzen gara ikasle nagusiek eta nagusiek diogunean, esaten ari gara, besteak, baina nagusiagoak direnek, txikiei hitzaldiak eta ematen, edo horko argazki horretan ikus dezakezuenez, batzuetan, ba, kanpora joaten dira, elkarrizketaren bat egitera, eta gero bideoz ikusten dituzte elkarrizketa horiek beraien ikaskide guzti. Proiektu horren barruan, badago gure aldizkaria. Ez da izan dugun lehenengoa, aldez aurretik bagenukan, bueno, izan ditugu beste batzuk, baina honetan 42. alera heldu gara, urtean bi ale argitaratzen ditugu, bat Gabonak Kirilata eta besteak Urtxo Bukaera. Zeintzuk diren aldizkariaren ezaugarriak, ba, lehenik eta behin aldizkari informatiboa da. Gure komunikazio helburu horren barruan sartzen dugu eta beraz horra agertzen dena bat da gure bizitza. Hor ikastetxean dihar dugun guztion bizitza. Izan daitezke ikaslek egindako esperientziak, izan daitezke ba, guk egindako berrikuntzak edo jubilatzen den langile batena. Baina esperientza guzti horiek ikasle guztien eskutik datoz eta hori dela eta
normalean aldizkarian aurkituko duguna beti izango da lehenengo pertsonaren erabilera. Hau da, ikasleek idatziko dituzte artikulu horiek, eta gainera ez dago horrelako talde finko bat, hau da, ez dago aldizkaria zarduratzen den taldea. Ikasle guztiek idazten dituzte artikuluak beraien klaseetan, eta gero tutorek edo irakasleek aukeratzen dituzte, ez ezinbestez onenak direnak, baina bai gogo handiz edo espiritu handiagoz eginda daudenak. Zer erabiltzen dugu? Ba, ikus dezakezuenez, benetatik dago, txikiek marrazkiak egiten dituzte, eta bueno, marrazki horien bidez azaltzen dituzte, azaldu beharrekoak. Baina gaitasun guztiak landu nahi ditugunez, saiatzen gara artikulu horiek ahalik eta gutxien zuzentzen. Hori dela eta txikienen kasuan ikus dezakezuenez, naiz eta nahiko txikitsua geratu zaigun, artikuluak zuzenean argitaratzen dira, haiek aurkezten duten moduan. Horrek esan nahi du, guke irakatsi nahi dieguna bada, izan zaitez ahalik eta arduratsuen egiten dituzun lanekin, eta lan guztiak dira garrantzitsuak, naiz eta gero batzuk argitaratuko ditugun eta beste batzuk ez. Aldizkari horren barruan, idatziaz gain, irudiak ere garrantzi handia dauka, argazki hauetan ez da ondo nabaritzen, baina beti daude ikasleek egindako irudi asko, hor artikuluetan agertzen direnez gain ondoan badaude beste batzuk. Eta, bueno, esan dizuedanez, ikastetxean gertatzen denaren kronika da, eta izan daitezke kasu honetan adibidez bada kanporako irteera bat, eta beste batzuetan badira gure ikasleek lortutako lorpenak izan daitezke ikastetxe barruan, izan daitezke irabazi dituzten sariak edo zein kontua. Hemen jarri dizuegu ere hiru eleduna dela, hiru hizkuntzatan idazten dutela, baina egia esan frantsesez ere baditugu artikulu batzuk eta orain aterako den aleberrian alemanierazera ere izango dugun lehenengo artikulua agertuko. Hemen dauzkazue beste adibide batzuk, eta ikus dezakezuenez, ikasleak nagusiagoak diren heinean, artikuluak ere luzeagoak dira, baina beti ere espiritu hori mantenduta. Ikastetxean gertatzen dena, literatura eta sustatzeko eta jorratzeko bultzatzen ditugu nahiko era jarraituan lehiaketak eta kanpoko lehiaketak eta ikastetxetik kanpo egin daitezke hainbeste eta hainbeste jarduera, eta aldizkarian literatura agertzen da urtean behin. Gure barruko lehiaketa egiten dugunean, urtero egiten dugu literatur lehiaketa bat, ipuin lehiaketa bat, eta hori bai, lehiaketa horren garaileen lanak argitaratzen ditugu beti. Ikus dezakezunez, gero eta luzeago, eta batzuetan ere artikulu bera edo gai bera jorratzen dugu hizkuntza batean baino gehiagotan. Hemendik aurrera, hau da Gutenberg, hau da papera, hau da guztiok ezagutu duguna, guztiok hasi gara inguru honetan, baina bide berrien bila saiatzen ari gara batez ere sormena lantzeko gure esparruan, jakina bestelako arloetan bestelakoak dira helburuak, bai zientzietan edo bai matematiketan, baina hizkuntzetan gure helburuetako bat bada sormena lantzeko eta sormena lantzeko bide berriak urratzea. Jakina ezin dezakegu ahaztu iketak landu behar ditugula, naiz eta ordenagailu pilo bat ditugun, baina erronka hau gero eta biziago doa. Eta, bueno, gure kasuan honi beste kontu bat gehitu behar diogu, eta gehitu behar diogun kontu hori bat da irakaskuntza kooperatiboa gara bilgula lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta batxilergoan igan metodoarekin. Eta, gure asmoa bat da ahalik eta erarik egokienean
norbanakoaren lana eta taldekako lana eta irakaskuntza kooperatibo hori uztartzea. Horren ari da, aurkitu eta saiatzen ari garen metodoa edo tresna berria badira tabletak eta hori dela eta nire lankide egoitzi pasatuko diot hiltzeko tresna. Ba, eskerrik asko. Arratsalde ondan hori, eskerrak etorteagatik. Bueno, nik egingot erdaraz. Luego en castellano, porque yo soy profesor de quinto de primaria, soy tutor, y entre una de las asignaturas que tengo que dar es lengua castellana. Mi compañera Marisa, luego también es compañera de quinto, y ella imparte inglés. Y lo que vamos a hacer un poco es presentaros unas actividades que hemos trabajado en el aula, teniendo como eje principal los dispositivos móviles, en este caso los tablets. Antes de empezar, sí que lo que me gustaría transmitir son las tres ideas claras que teníamos, que nos planteamos a la hora de empezar el proyecto. La primera es que el iPad no era el objetivo, la tablet no era el objetivo, el dispositivo móvil no es el objetivo. Es un medio por el cual o con el cual nosotros, como profesores, vamos a conseguir hacer un montón de tareas que antes pues igual eran un poco más difíciles de realizar dentro del aula. La segunda era que no queríamos hacer un cambio drástico a lo que ya teníamos. Considerábamos que lo que ya teníamos estaba muy bien, haciendo una observación realista de los resultados, veíamos que estaba bien, pero sí que nos parecía, intuíamos que introduciendo unos dispositivos móviles sí que podíamos mejorar mucho a la hora de impartir las clases de lengua, ya sea inglés, euskera, lengua castellana o incluso matemáticas. Y la tercera era, pues un poco lo que os vamos a presentar ahora, era ver dónde ubicábamos nuestras actividades. Nosotros cogimos la teoría de Puente Dura y lo que hace es analizar la introducción de las nuevas tecnologías en cuatro estadios. El primero es el que tenemos ahí en la pantalla y dice que es una mera sustitución. Introducir las nuevas tecnologías para hacer exactamente lo mismo que hacíamos anteriormente, pues realmente es una mejora. Va a beneficiarme a mí como profesor, a mis alumnos, en coger nuevas destrezas. Pues sinceramente no. Imaginaros poner una división en la pizarra tradicional y hacer exactamente lo mismo en la pizarra digital. No hay mejora, es más de lo mismo. La segunda fase pues habla de un aumento, que sí, es un pequeño cambio que nos da unas pequeñas mejoras funcionales. En esa pizarra digital que tengo en clase, pues antes, en la antigua, dibujaba una flor. Pues ahora igual puedo coger una imagen de internet, ponerla en el proyector y ya haya habido una mejora funcional. Mis alumnos ven de una manera más real esa flor. Y todo esto lo engloba en una fase de mejora, que lógicamente he mejorado. La tercera fase es, vale, vamos a ir un paso más adelante, vamos a modificarlo, vamos a redefinir algunas tareas. Por ejemplo, geolocalización. Les digo a mis alumnos que se busquen las coordenadas de unos sitios en el mundo para hablar, y con Google Earth, yo en la pizarra, meto las coordenadas y automáticamente vamos enfocando hasta llegar a donde ellos están hablando. Ahí ha habido una redefinición importante de lo que hacía antes y lo que puedo hacer ahora gracias a las nuevas tecnologías. Y por último, pues una redefinición. El profesor puede grabar sus clases con la pizarra digital, las cuelga en Moodle y el alumno desde casa pues las ve y viene a clase a trabajar y a hacer tareas y a preguntarme las dudas. Esto está dentro de una fase de transformación. Estos cuatro aspectos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de introducir las tecnologías en el aula. Al principio, las amarillas serán más, nos ha pasado a nosotros también, y poco a poco iremos aumentando, hasta llegar a una fase de transformación. Las actividades que os vamos a presentar, pues nosotros las englobaríamos en esa fase de transformación. Y un poco, una vez dado el marco teórico, pues pasamos a lo que realmente nos interesa es qué voy a hacer yo con una tablet en el aula. Vale, una actividad de las que hemos hecho nosotros en lengua castellana ha sido trabajar poesía con QR, un editor de texto y un vídeo. No somos máquina, no somos iluminados. Una actividad parecida, buscando qué hago yo con mis niños, estaba en internet. No es idea original, ¿eh? Entonces, lo que sí que hemos hecho es adaptarla un poco a las necesidades. ¿Qué hemos visto o qué pretendíamos hacer con esta actividad? Pues de una manera global hemos integrado en la misma actividad trabajar la comprensión escrita, la ortografía, la expresión escrita, la comprensión oral, la expresión oral, la métrica, la creatividad y la búsqueda de información.
como estoy utilizando una tablet, lógicamente la competencia digital. Lo primero que hicimos es yo hice una página web con una serie de poetas y con sus obras, todos de habla hispana. Les puse un código QR. Un código QR viene de las siglas en inglés Quick Response. Entonces, ellos escanean este código y acceden, les hace un hipervínculo directo a la página que yo quería que viesen. Un entorno cerrado en el que ellos podían navegar entre los poetas y entre todas las poesías que habían hecho como quisieran. Eso sí, les había dado una condición. Cuando terminasen tenían que haber elegido un poeta y un fragmento de un poema, el que más les hubiese gustado. ¿Qué me aseguro con esto? Pues yo no me imagino a ningún niño cuando llega la tarde voy a leer poesía. Pero yo les vi a estos que estaban media hora, venga a leer y a leer y a leer. Y decían, joder, este qué idioma más raro, no eres castellano antiguo. Un poco iban empapándose de lo que yo quería. La siguiente fase fue, vale, habéis elegido el poeta, habéis elegido el fragmento, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar información de ese poeta. Y veis al niño, pues que ha buscado en Google la imagen del poeta en cuestión. Igual había oído hablar de él, pero seguramente no le había puesto cara. Le ha puesto cara en 5 minutos. Lo siguiente que hicimos fue, vale, elegís ese fragmento, vais a analizar la métrica y vais a aprender a recitar. Vais a casa, aprendéis a recitar, resolvéis a vuestros seitas locos, mira qué poema me he aprendido. Y con la métrica que habéis sacado de ese poema vais a hacer vosotros uno de creación propia respetando esa métrica. Creación. Se volvían locos. Aprovechando que tenían que escribir y tenían que redactar, pues descubrimos que el editor de vídeo de la tablet tiene una función que es una accesibilidad para gente que tiene dificultades de visión. Lo que hace es, selecciono texto, ya sea de un editor de texto o de internet, y lo que hace la tablet es, me lo lee. Y dices, pues vaya tontería. Según escribieron, se les ponía en rojo todas las faltas de ortografía. Automáticamente ellos hacían el feedback. Si yo recojo eso, me lo llevo a casa, lo corrijo, y si tengo tiempo al segundo día se lo devuelvo, muchos van a ir como están al cajón. De esta manera me aseguro que automáticamente hacen la corrección y están aprendiendo. Y la segunda es que hasta que no se escuchan no se dan cuenta que no han puesto una coma. Hasta que no se escuchan no se han dado cuenta de que no es lo mismo célebre que célebre que célebre. Y de esta manera decían, joder, yo he puesto célebre y no me lo marca como rojo. Y cuando lo escucho me dice célebre. ¿Esto está mal? Y yo, no está mal, las tildes. Entonces, con esta actividad, que parece una tontería, y con darle un botoncito de accesibilidad, ellos estaban aprendiendo al momento de su error. Una vez que tenían el texto escrito, y ya que habían buscado al poeta en cuestión, vamos a dibujarlo. Lo dibujaron, y lo que tenían que hacer era, con la tablet grabando al dibujo que habías hecho, recitar el poema del autor más el poema de creación propia. Es el poema de Villa Gómez. Eres una virgen gloriosa, Fama. Mira que tienes de niños que la graban. Para su contento, alquiló una casa donde sus vecinas hagan sus colonias. Y este poema es uno de los que yo me mandaron. Yo no puedo ver cuando quiero. Que de rosa a rosa. Una mañana más se ve en medio que con sus cánticos se enamora de un ángel que aparece. Esto es un alumno de quinto de primaria. ¿Vale? Con esta actividad lo que hicimos fue, al principio se lo hice yo, porque no les creía maduro, sino justamente para generar un código QR, pero luego, según hemos ido avanzando con las tablets, nos hemos dado cuenta que sí, generamos y asociamos un código QR al vídeo que habían generado. Ahora, ellos son capaces, entrando a estas páginas de aquí, que son de creación de códigos QR, generar ellos el código. Entonces, con un simple escaneo, tienen acceso a un montón de información, les remite a un montón de información. Y es tan fácil como en ese recuadro de ahí donde pone URL, copiar la URL de la página a la que quiero ir, abajo pone muy pequeño el tamaño del código QR, eligen el tamaño y generan un código. Automáticamente se les descarga una imagen y esa imagen la imprimimos y con un solo escaneo acceden a la página que ellos quieren remitirte. Una vez que teníamos los códigos QR hechos, compartimos nuestras creaciones. Ese código QR lo pegamos en el dibujo que habían hecho
Y el corcho de la clase quedó tal que así. ¿Vale? Con todos los trabajos puestos. Si os fijáis, tienen todos ahí el código QR en la parte inferior. ¿Vale? Os lo he redondeado. Y ese código de QR hacía un enlace a una plataforma donde alojábamos el vídeo. Ya puede ser Vimeo, YouTube, incluso Google Drive está haciendo ahora unas para colgar unos vídeos en streaming, igual que YouTube, pero un poco más protegidos. Ahí les veis preparándose para ver los trabajos de sus compañeros. Y vale, ellos lo que están haciendo ahora es, con su lector de códigos, están yendo a los trabajos de sus compañeros, están apuntando al código QR y están escuchando las creaciones de sus compañeros. Vale, y pues esta ha sido un poco una de las experiencias que hemos tenido con los tablets en el aula de lengua. Y ahora Marisa, pues todo tuyo. Sí, hola, buenas tardes. Soy Marisa, soy profesora de inglés de quinto de primaria. Y bueno, en esta imagen lo que podemos ver es que nosotros utilizamos la tablet como otra herramienta más. La tablet no ha sustituido al libro, ni al cuaderno, ni a los materiales que teníamos en clase. La razón es porque la metodología que utilizamos en el aula de inglés la teníamos muy afianzada, los resultados que estábamos teniendo están siendo muy buenos y decidimos utilizar la tablet como una herramienta más. Fuimos viendo a ver qué posibilidades podíamos tener con la tablet. Lo primero que hicimos fue sustituir el libro en papel por el libro digital. Y fuimos viendo qué servicio multimedia nos podía dar. Vimos que lo que podían hacer los niños en casa era escuchar los textos en vez de tener solamente el profesor el CD. Ellos podían llegar a casa y volver a escuchar lo que habíamos estado trabajando en clase. Pero queríamos ir más allá. Y lo que decidimos fue ir buscando diferentes aplicaciones para trabajar todos los aspectos de la lengua. Estuvimos investigando, ellos tienen estas aplicaciones en la tablet, algunas son para trabajar vocabulario, comprensión lectora, comprensión escrita, algunas son más para trabajar pronunciación, ortografía, pero vimos que podíamos pedir más a la nueva herramienta que teníamos y decidimos la creación de un blog. El blog es una de las herramientas más adecuadas para trabajar la lengua, cualquier lengua, porque en un blog hay que escribir, hay que completar entradas, hay que leer lo que ha escrito un compañero y estamos trabajando diferentes aspectos de la lengua. Utiliza la lengua como una finalidad real de comunicación. Y además le están dando una significatividad a la expresión escrita. El blog, cuando empezamos con él, vimos que el blog es algo vivo y al blog hay que alimentarlo. Y hay que alimentarlo metiendo comentarios, metiendo entradas. En un principio utilizábamos solamente lo que es el blog. No. En la plataforma del blog. Este es un blog que luego se añadió que se llama KidBlog. Pero además vimos que podíamos utilizar algunas aplicaciones de las que teníamos en la tablet para alimentar ese blog. Bueno, entonces hay diferentes plataformas de blogs. Está el Blogster y hay otros. Pero nosotros decidimos utilizar KidBlog por varias razones. Primero, porque es una plataforma muy sencilla de utilizar. Entonces, al ser muy sencilla, nos pareció que era muy buena para utilizarlo como un blog educativo. El profesor tiene el control sobre el blog. Él es el profesor el que crea el blog, mete a los alumnos en el blog y solamente puede ver ese blog los alumnos que el profesor decide que quiere ver. Puede ser la clase o lo puedes compartir con otras clases, otros profesores. Solo se ve lo que el profesor quiere que se vea. Tienes la posibilidad de borrar tus comentarios,
tienes la posibilidad de mandarles a ellos un comentario privado a un comentario que han creado ellos en el blog. Permite hacer un blog global de clase y permite hacer un blog individual. Dentro del blog global, cada alumno tiene su blog. Entonces, cuando entran en el blog, ellos pueden picar todos los blogs, aparecen todos los de su clase o mi blog. ¿Vale? Pueden utilizarlo para compartir con los demás o pueden utilizarlo también para crear en el blog pues, resúmenes de lecciones que quieren ellos guardar. Se pueden insertar imágenes, audio, vídeos y documentos de texto y además es una interfaz sencilla. No tiene ninguna funcionalidad complicada, por lo que hace que no se distraigan con otras cosas. Y el único que puede mandar mensajes privados en el blog es el profesor. Nos daba un poco de miedo al principio que ellos pudieran utilizar el blog para comunicarse de una forma que no queríamos, ¿no? Y entonces vimos que solamente el profesor puede mandarles un mensaje privado, ellos lo recibe solamente el niño al que tú le mandas, y ellos no pueden comunicarse con ningún compañero mandando un mensaje privado. Todo es público. Vale, bueno, pues para alimentar el blog, ¿qué es lo que hemos hecho? La primera entrada que hicimos fue la que veis ahí a mano derecha y, bueno, cada alumno se presentó al resto de compañeros y colgó el vídeo de su canción favorita y explicaba por qué le gustaba esa canción. Que le gustaba la música, porque le gustaba lo que decía la letra. La música podía ser en inglés o en castellano o en el idioma que quisieran, pero la presentación tenía que ser en inglés. Sorprendentemente, yo les dije que si querían, que bueno, podían hacer comentarios a lo que habían hecho sus compañeros. Y bueno, fue un aluvión de comentarios. Utilizaron el inglés de una manera, de otro tipo de lenguaje que en clase posiblemente no podrían utilizarlo. Con emoticonos, como me gusta, con corazoncitos, la letra es muy bonita o me ha parecido muy triste, pues a mí siendo el cantante no me gusta. Estaban comunicándose entre ellos de otra manera que en clase igual no lo podrían hacer. La siguiente, otra de las entradas que hemos hecho en el blog, bueno, pues yo les puse una adivinanza con unas instrucciones. Y bueno, les dije que esta era la adivinanza, pero que para contestar la adivinanza tenían que utilizar una estructura en inglés que previamente habíamos utilizado en clase. A los que no ponían esa estructura, bueno, si veis aquí en amarillo aparece lo que pone el profesor. A los que no habían utilizado la estructura para dar la respuesta, les mandaba un mensaje privado diciéndoles recordar la estructura a utilizar. De esa manera me aseguraba que estaban leyendo las instrucciones que yo les había colgado. Aproveché también para, bueno, esta es una adivinanza un poco más difícil que la primera y como no me contestaban a la adivinanza, les puse otra pista. Les dije, si queréis una pista, poned en el blog, necesito una pista. Ellos me escribían, a todos los que me escribieron necesito una pista, yo les daba una pista en un mensaje privado. Aprovechando el blog, también hemos visto que el blog puede ser no solamente de carácter lúdico para canciones o para adivinanzas, sino que podíamos utilizar las estructuras de aprendizaje cooperativo que estábamos trabajando en clase. Entonces, bueno, otra entrada que hicimos, ellos fueron los que pusieron una adivinanza a sus compañeros. La hicieron por grupos, cada grupo inventó una adivinanza, no podía ser buscada en internet, cada uno inventó una adivinanza y en grupo decidieron cuáles eran las respuestas de las adivinanzas de sus compañeros. Para que no se copiaran unos a otros, lo que hicieron fue pusieron en este papelito las soluciones a adivinanzas, le hicieron una foto y lo colgaron en el blog. Y el resto de compañeros les contestaron si estaban bien. Algunos les dieron pistas, otros les decían pues good y un dedito para arriba. Otros les decían, pues no, es un, y les ponían un reloj y les iban dando pistas. Siguiendo con el blog, también hemos visto que podemos utilizarlo no solamente como entradas, sino para recordar o para afianzar aspectos que estamos trabajando en el aula.
Estos niños, un día en el aula, estuvimos hablando sobre los verbos regulares, cómo se creaban las oraciones en afirmativo, en negativo y en interrogativo, y utilizando otra estructura de aprendizaje cooperativo que se llama Rally Coach, que consiste en que un alumno va explicándole a su compañero una tarea, diseñaron con el programa de Edu Creations, que está dentro de la tablet. Ya lo siento, no se oye. Él estaba explicando cómo había que poner la ED, cómo cuando ponemos el negativo quitamos la ED y ponemos el liden. Y lo que hicieron fue colgaron el blog. Les hicieron una entrada a sus compañeros diciéndoles pues, bueno, que les iba a ayudar a repasar lo que habíamos aprendido en clase. Y curiosamente, otra vez, sus compañeros volvieron a poner comentarios. Muchísimas gracias por compartirlo, no lo entendía, ya lo he entendido, muchas gracias. Más entradas que hemos hecho en el blog, y bueno, pues ahí podemos ver pues, a un niño que tiene hecho una expresión escrita utilizando la función de, que ha comentado antes Egoitz. Lo que está haciendo es corregir su ortografía y también lo ha colgado, lo cuelga en el blog y les ha puesto a sus compañeros pues, bueno, que él quería compartir con ellos lo que hizo el fin de semana, y algunos se animan y también ellos lo quieren compartir. ¿Qué estamos trabajando con estas actividades del blog? Pues bueno, la expresión escrita, la expresión oral, comprensión escrita, la ortografía, la gramática, creatividad. Porque bueno, no he puesto aquí todas, pero hemos hecho más actividades que ya, en vez de escribir, lo que hacen es, con el programa de Educreations también, cuelgan unas fotos y van hablando sobre las fotos y van contando a sus compañeros lo que han hecho el fin de semana, lo que hicieron el día de las fiestas del colegio. Utilizan lo que he comentado antes, un registro del lenguaje diferente, la competencia digital, por supuesto, y luego seguimos utilizando las estructuras de aprendizaje cooperativo. Bueno, yo como conclusión diría que bueno, esta herramienta lo que nos ha servido en el aula es para llegar al último estadio, que es el de creación. Y como conclusiones sobre el uso de la tablet en el aula, pues bueno, pues diríamos que las maneras más completas en el uso de tablet son aquellas que se ubican en la fase de transformación, la que he comentado Egoitz antes, que sería el último estadio. No necesariamente todas las actividades tienen que ser de transformación. Se pueden utilizar apps específicas para mejorar el aprendizaje como un complemento, lo que os enseñaba antes, pues para trabajar el vocabulario o la expresión escrita. La tablet es un medio para alcanzar un objetivo, no es el objetivo en sí mismo, o sea, es una herramienta más. Y con el uso de la tablet en el aula no pretendemos un cambio metodológico, lo que sí queremos es que la tablet nos dé otro tipo de acceso, la movilidad, la interacción, la creación y la accesibilidad. Y en definitiva hacer al alumno protagonista de su propio aprendizaje. Y bueno, pues tenemos gran cantidad y variedad de recursos en un mismo dispositivo. En el mismo dispositivo tenemos la posibilidad de crear vídeos, audios, acceder a la información con mucha más velocidad. Y bueno. Y esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Amigos. Y bueno. Eta batez ere, bueno, gero badago aldizkariaren koordinatzaile orokor bat,
baina koordinatzaile horren lanean bada tutore emandako lanen gainean. Tutoriak edo irakasleak zergatik erabakitzen duen, ba, gure ustez, berak dakielako inor baino beto zein den memento bakoitzean argitaratu beharreko lana. Zein den bueno, alegin handiena egin duen ikaslea eta zergatik komeni den memento horretan lan hori argitaratzea. Ba, batzuetan ezakit ikuspuntu heldu batetik edo serio batetik irakurtzen badugu artikuluren bat, pentsa dezakegu, bueno, hau artikulu, ba, bueno, ezakit hirugarren mailako, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle arrunt batek idatzetako artikulua ez da mundu honetako botoreena. Baina argi dago eta hori guk oso garbi ikusten dugu, aldizkariak garatzen ditugun egunean, ikasleengan sortzen den ikusmina eta sortzen den eskuartean hartzeko grina eta ea zer argitaratu denean noren artikulua da, noren artikulu dagoen, eta batez ere irizpide horren horien arabera aukeratzen ditugu gure artikulua. Eta guazen ikentzen ditugu. Baina, komunikazioaren helburua lehenik eta behin talde barruan betetzen dugu. Lehen da bizi talde barruan betetzen da komunikazio helburu hori. Eta gero kontuan hartu behar dugu, azken finean, memento batean edo bestean, ikasle guztiak dira argitaratuak. Eta batez ere hori saiesten dugula, ikasle berberak ez errepikatzen. Gure ustez bai, garri izango litzateke, baldin eta ale guztietan ikasle berberen izenak agertuko balira. Orduan bai, beste esango lukete, bueno, zertarako idatzeko dut nik beste artikulu bat, ez zertarako balio ez badu. Gero nagusien artean eta nagusiek batzuekoko ikasleek edo nire atxeko bigarren ziklokoek batzuetan hartzen dituzte gai serioagoak edo instituzionalagoak, ba, ez dakit ikastetxean egindako berrikuntza saiakera bat edo horrelakoak. Eta kasu horretan normalagoa da ikasleen izen batzuk errepikatzea. Baina beti egiten dugu talde finko bat izatea eta horregatik jaiotzen dira artikulu guztiak oinarritik, geletatik. No, en quinto, uy, perdón. No, en quinto de primaria, desde quinto de primaria. No, para este blog, en concreto el KidBlog, no hace falta ninguna cuenta de correo. El profesor es el que se da de alta en la plataforma de KidBlog y pone los nombres de los alumnos, y ellos les aparece cuando tú les das de alta y tienes una contraseña que yo les genere a ellos la contraseña, su nombre y el número de clase. Luego si la querían cambiar, la podían cambiar, pero no la han cambiado ninguno porque como no han visto la necesidad. Aparece en la entrada, ellos tienen la mano derecha y les pone nueva entrada a mano izquierda. Ellos ponen la nueva entrada y entonces en el blog de todos, en el blog de la clase, en el que ponía ahí English 5 de CV, en ese les aparece la entrada del alumno que haya puesto con su nombre. Y luego tú puedes hacer comentarios a esa entrada. Al profesor tienes varias opciones. Puedes hacer que cada vez que te aparezca, antes de que haya una entrada, te manden un correo electrónico y entonces tú des el visto bueno y publiques la entrada, o puedes hacer, una vez que ya está publicada la entrada, que te llegue un correo electrónico. Yo empecé a hacer la primera opción, no dejar publicar nada sin mi previa supervisión. Y para gestionar fue un poco complicado porque me llegaban correos, como estaban ellos, la verdad que están muy motivados por el tema del blog, entonces me llegaban tantos correos que yo no podía gestionar y dije, bueno, voy a probar, les dije a ellos, confío en vosotros, y voy a probar a que sean ellos los que publicaran, sin mi permiso. También tienes la opción de, una vez que hay una entrada publicada, la puedes borrar. Como eres el administrador, tú la puedes borrar, ellos no. Entonces, bueno. Vale, soy.